5, 4, 3, 2, amigos de TV Show. Qué gusto estar con Pablo Bouyos aquí en la sede de Canal 22. Los 15 años de la dichosa palabra. Ya estás en el bar, ya tú estás en plena fiesta, Pablo. Qué gusto. Muy agradecido, pues, con tanta gente que ha hecho posible estos 15 años de la dichosa palabra. Te recordamos hace 15 años en los primeros programas y todo el mundo estaba sacado de onda porque decían, bueno, ¿cuánto va a durar? Siempre es la pregunta. Sí, no, de hecho, mi mujer y yo tenemos una costumbre curiosa que es apuntar en un papelito cuánto creemos que va a durar algo, ¿no? O cuando tenemos algún desacuerdo, o sea, de algo, cada quien apunta en un papelito y luego nos lo intercambiamos. Uh-huh. Y no me acuerdo exactamente cuánto era, pero ninguno de los estaba ni remotamente cerca de los 15. ¡Qué barbaridad! 15 años. Sí. Casi 400 programas al aire, en vivo todas las semanas, desde diferentes lugares. Se puede hablar de emociones, de vivencias, Pablo, pero sí, finalmente la gente es la que te determina si un programa sigue. Ya hablamos de las emociones que has tenido. Bueno, en realidad es la gente, y también hay que decirlo, pues los funcionarios de Canal 22, los directivos, sí, que nos han apoyado en las distintas administraciones para que el programa continúe. Sí, no es un programa, como decíamos, oficialista, seccional, que se da un director y se acaba el programa. Sí. Ha seguido, ¿no? Sí, pero ha sido por esa buena voluntad que han tenido todos ellos y ahora Pedro. Una pregunta que siempre nos hacemos después de ver la dichosa palabra, ¿en verdad el mexicano no lee? Bueno, no se puede decir exactamente no lee, si lee, por supuesto los índices de lectura sí son muy bajos. Y nos habla de un problema educativo muy grande, que es que la educación sigue creciendo en sus cifras, en su cobertura, pero si no logramos lo más importante, que es aprender a desear lo deseable, es que estamos fracasando en la educación. Y eso es lo que nos falta, aprender a desear lo deseable. Y lo puedes ver justamente en los índices de lectura, porque cuando la gente desea el conocimiento, pues va a la columna vertebral de la transmisión del conocimiento, que son los libros, no son ni los programas de tele, por exitosos que sean, ni ningún otro. Realmente el conocimiento está depositado en los libros, el verdadero conocimiento está ahí. Si la gente no acude a eso, hay un problema educativo grande. Pablo, una pregunta que nos hacemos como televidentes, ¿cómo se preparan? Ya decían que bueno, es en vivo, pero ¿hay alguna receta para...? Bueno, la receta ha sido leer muchos años, mucho tiempo, ¿no? Y naturalmente, pues también con los años hemos perdido un poco el miedo a equivocarnos, el miedo a la cámara de televisión, pero de todas formas nos siguen poniendo nerviositos y a veces, de todas formas, nos equivocamos brutalmente y nos arrepentimos de haber dicho cosas que no habíamos haber dicho. Y todas esas cosas pasan. Hay que vivir con eso, no es un programa, como es un programa sin demasiada planeación, digamos, como ocurre en vivo, pues todos nuestros errores se transmiten así en directo, como todos nuestros aciertos cuando llegan a darse. ¿Dónde te gustaría un lugar donde te falte grabar, que quisieras en especial? Bueno, en realidad nosotros los conductores no tenemos muchos deseos de salir porque es muy complicado salir. Es muy estresante, vamos a lugares que no conocemos, las locaciones no suelen tener las cosas necesarias para hacer un programa de tele, no es fácil. Y de hecho los mayores problemas técnicos que hemos tenido han sido justamente en locación. Por eso en el estudio las condiciones son mucho más controladas, sabemos cuánto tiempo hacemos de nuestra casa al estudio. Hay más control. Es más fácil para nosotros hacerlo en el estudio. Ahora, hemos también tenido, ya en realidad sí hemos tenido el privilegio de ir a escenarios increíbles en la Ciudad de México y en toda la República. Castillo de Chapultepec. Castillo de Chapultepec, el Colegio Nacional. Realmente no puedes aspirar a más que eso. Si ya hiciste un programa y ya tienes algo que contarle a tu público. Hay mucho que contar, Pablo. Sí. Y bueno, rápidamente de tus compañeros. Hablaba también de Nicolás Alvarado. Él estuvo 10 años. ¿Va a regresar? No lo sé. ¿No ha habido acercamiento con él? No, bueno, no ha habido, que yo sepa. No. Y finalmente, bueno, de tus compañeros, ¿cómo los puedes, en dos, tres palabras, indicar quién es quién en el programa? Bueno, como dice Laura, todos tenemos una personalidad, creo que la gente más o menos que han seguido el programa la conocen. No me atrevería a definirlos en pocas palabras, pero sí quiero nuevamente darle gracias al osados
y a los dueños del destino, a las moiras, que apejen todo, porque en realidad ha sido una maravilla poder conversar tanto con Laura García, con Germán Ortega, como con Eduardo Casar, 15 años, y con Nicolás Alvarado, 10 años. La dichosa palabra sigue, 15 años, ¿qué te parece si invitas a los televidentes de TV Show a que te vean? Naturalmente, ya saben que es los sábados a las 8 de la noche por Canal 22. Ahí estaremos haciéndonos de palabras en el mejor sentido de la palabra. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.